La UAN hizo un pedido controversial con respecto a los últimos inconvenientes que ha tenido el programa. El Bailando está viviendo uno de sus momentos bisagras. Prácticamente están dando manotazos de ahogado para competir con los demás programas. Sin embargo, Moria Kazan tiene una solución definitiva, pero que podría ser doloroso para todos en el programa. El ciclo de América debe hacerle frente a una de las bestias negras de la televisión actual, Gran Hermano. Por ese motivo, intentan buscar nuevas ideas para derrocarlo de su trono de oro. Aunque, lamentablemente, varias personas deberán pagar el alto precio. Luego de su escandalosa pelea con Pampita, la UAN habló sobre el plan motosierra que le encantaría implementar en el reality del canal del Cubo. Al estilo del presidente Javier Milei, la ex vedette desea hacer su propia versión, pero aplicada en una menor escala. Todo empezó cuando le pidieron que opinara sobre el caso de Yeyo de Gregorio y sus vacaciones. Estoy de acuerdo a lo que están hablando mis compañeros. Si Yeyo se llega a ir, Martu la va a tener difícil en el teléfono. Entonces se tiene que ir, porque la figura es Yeyo, es su compañera. Por otra parte, Charlotte es una gran participante. Yo le he puesto buenas notas casi siempre, porque me parece que hace una previa fantástica, pero el otro día cuando me enteré que se iba, lo dije en broma pero era en serio cuando dije échenla, sostuvo Moria Kazan. Cuando dijo 15 días para mí directamente échenla, no me lo di ni nada. Es una buena participante, pero lo que hace es un poquito reírse de nosotros. Me parece que es un momento difícil, es el final del certamen, hay que ser fiel al certamen. El público es quien nos elige cada noche. El que no puede, ándate, sumó.